Buenos días, Marco Campillo de Diario Basta, señor presidente. Dos cuestiones. El ambiente político en algunos sectores está algo crispado. ¿Qué llamado haría usted a los actores políticos para suavizar, bajarle un poco a ciertas declaraciones, ciertos reclamos, ciertas acusaciones? Eso por un lado. Y por otro lado, se menciona que el paquete económico va a endeudar más. Nos va a endeudar más, ¿no?, al sector público. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y la decimoquinta pregunta de mi parte es, ya se integra Claudia, integra su gabinete, Claudia Sheinbaum. ¿Este gabinete con estas características garantiza una continuidad de la Cuarta Transformación? Gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, yo creo que hay bastante tranquilidad, bastante armonía en la mayoría del pueblo. La gente está contenta. Hay un buen humor colectivo, social. No hay mal humor en el pueblo. La gente está contenta, esperanzada, feliz en México. Lo constato casi a diario. Ayer que fui a Nuevo León, llegamos a China, ahí aterrizó el helicóptero de la Fuerza Aérea. China, Nuevo León, un pueblo con mucha historia, porque ahí está la presa del Cuchillo. Y bajé a tomar la camioneta para ir a la presa, y la gente muy cariñosa. Todo lo más conmovedor es de que unos niños de una escuela salieron, a pesar de que estaba la barda, y empezaron a corear: presidente, presidente. Los niños. Y la gente muy cariñosa. Entonces, eso es lo que hay en los pueblos de México. A ver si consigues, alguien subió. Van a ver esto. Esto es en China, Nuevo León. Eso es lo que hay en el país. En lo que llaman la clase política, que es otro mundo, es distinto en lo que es el llamado círculo rojo, ¿no? Es otra cosa. Ahí es donde hay confrontación, que también
es consustancial a la democracia, no debe de alarmarnos. Y es donde pues hay críticas, cuestionamientos, ¿no? Pero no generalizar cuando se dicen se polariza. No, es arriba. El pueblo está en otras cosas. Bueno, la mayoría de la gente buscándose la vida honradamente. En eso andan. Sin embargo, la élite, la llamada sociedad política, pues anda en otra cosa. Y ahí es donde también, como es natural, hay confrontación. Pero todo se va a ir serenando, aun cuando se van acercando las elecciones, que ese es el motivo, ¿no?, de que haya esta confrontación política. Hay que buscar serenar los ánimos en general, no enrarecer la vida política. Por ejemplo, están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, sin permisos, y que hay que destruir la casa de quien es representante de un movimiento. No. Ni quemar libros, ni utilizar la picota ni el marro para destruir nada. Y vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Nosotros padecimos mucho eso, pero estábamos en oposición. Pues eso era el peligro para México. Una vez sacaron en Televisa, y creo que en la otra televisora, en Azteca, Televisa no tengo duda, un mensaje comparándome con Hitler y Stalin. No sé por qué razón proponerme a algo, creo que a lo de la privatización del petróleo. Hicieron una campaña y se llama las imágenes. Entonces nosotros no podemos, no debemos, sería ir en contra de nuestros principios hacer lo mismo. No debe de haber campañas de linchamiento, porque nosotros padecimos eso. Es más, todavía, pero no vamos a responder de la misma manera. Yo respeto mucho, ¿no?, a quienes sostienen el mandamiento de la ley del talión, de diente por diente y ojo por ojo, pero yo no creo en eso. Porque
Así no se resuelven las cosas. Y siempre digo que nos quedaríamos chimuelos o tuertos, todos. Creo más en el amor al prójimo. Entonces, hay que buscar, ¿no?, la conciliación. Les quiero compartir eso, ¿no?